Los servicios de emergencias han atendido más de 400 incidentes relacionados con el mal tiempo en las Islas Baleares. La borrasca Juliet, la décima de gran impacto de la temporada y formada en el Mediterráneo, al norte de este archipiélago, se ha cebado con Mallorca y Menorca. La mayoría de las emergencias han sido por inundaciones y caída de árboles, pero también se han visto afectadas muchas carreteras, como esta en Palma de Mallorca, donde se hundió parte del asfalto y se produjo un importante socavón en una de sus vías principales en el centro de la ciudad. La Guardia Civil tiene activo un amplio dispositivo de agentes para rescatar a personas que se hayan podido quedar incomunicadas por la fuerte nevada, e incluso el Gobierno Balear ha pedido la intervención de la Unidad de Emergencias Militar para ayudar en estas tareas de evacuación. Lo más destacable de este temporal ha sido el aviso rojo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología por nieve y olas de hasta 15 metros de altura, además de los fuertes vientos, la intensa lluvia y el frío gélido que comenzará a emitir este jueves. Thank you.